Noche, aquí volvemos a acompañarlos. Usted descanse, relájese, que aquí la locura, la fiesta la pone Pau, la trova, la alegría también la puedo poner. Ay, yo. Los Gómez, y los invitados, mira, David Gómez, Paola Gómez, aquí acompañándolos para que estén cómodos en sus casas, en el sofá, en la sala, en la cama, donde se encuentre. Bienvenido a esta que es su casa también, Telemedellín, para disfrutar de Hagamos un Show. Ya tenemos esta cita súper agendadísima todos los viernes a las 10 de la noche, así que gracias por acompañarnos y por ser tan fieles. Y si es primera vez que se conecta, pues bienvenido. Aquí lo vamos a coger con mucho cariño, vean, picos para todos ustedes. Y empezamos entonces con este programa, como siempre, con la mejor actitud y con la mejor energía. Y con una trova. Pararon a cargo de David Gómez, señoras y señores. El tema que tengo hoy, tengo la capacidad de hablar de buenos amigos, del tiempo y de la amistad. A ver, pues, yo hago otra. En Hagámonos un Show. Eso. Siempre traemos a los mejores para compartir con ustedes que son unos amores. Casi, ya estoy aprendiendo, todavía como que me alargo muchas palabras, pero la idea es disfrutar aquí en compañía de ustedes y nos vamos entonces con nuestros invitados de hoy que ustedes no se imaginan, no dimensionan, no logran saber de quién se trata y les voy a adelantar, son dos hombres. Los dos súper galanes, súper bombones, para que se preparen en sus casas. Por favor, si está parado, siéntese, para que no le vaya a desmayar. Son más de dos, pero hoy vinieron dos, ¿cierto? Hoy vinieron dos en representación de una agrupación muy conocida en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Rock 100% colombiano. Desde el 2002 están conformados como agrupación. Tienen música que se vuelve himno para los futboleros, para la cancha, para los barristas, para los rockeros. Es gozadera sobre el escenario, sobre todo con mucha autenticidad, rock y mucho corazón. Y lo mejor es que tienen una energía maravillosa. Ellos son dos representantes de... ¡Tres de corazón! ¡Sebastián y Julio! ¿Cómo vieron mi vuelta? ¿Qué más? Bienvenidos. ¿Cómo va? Bienvenidos. Como cuadramos, ¿cierto? Entraron volando. Entren saltando. Espero que no se hayan desmayado muchas mujeres con mi que todo esté bien en sus hogares. A ver, y además que los dos son pelis largos, los dos tienen ojos grandes, labios delgados, tienen una barbita ahí un poquito. Ah, bueno, vean. Pero los tenían como analizados. Tienen plata. Aquí los estoy reparando. Los dos vinieron de tenis, de jean, de camiseta. Los dos son hermosos, ay, sí, y los queremos un montón, ¿no? Y además, los dos son muy buenos amigos de hace muchos años y muy buenos músicos. Vamos a hablar hoy de la amistad, muchachos, de cómo perdura en el tiempo esa unión que tenemos con un montón de gente que nos conectamos, que nos parece súper chévere. La base de Tres de Corazón. Exactamente, pues mira, si hay algo por lo que existe Tres de Corazón, por lo que llevamos 20 años como banda, pero como amigos llevamos muchos años. En el caso de Pipe y yo, nosotros nos conocimos en el 85 cuando entramos a kinder en el colegio Calasanz. Y ahí pues se creó como todo este sueño, por decirlo de alguna manera, sin que se llamara y existiera Tres de Corazón. Fue ahí en el colegio donde nosotros soñamos lo que tenemos ahora como banda. En el kinder, ¿cuál colegio? Todavía empezando. Bueno, pero era en el kinder del colegio. ¿Cuántas personas conocen en un amigo del kinder? Es que eso es larguísimo, eso es unión total, porque normalmente uno se conoce en el kinder, en la escuela y en el colegio, y se va desligando. De hecho, se desliga de los amigos de la universidad en ocasiones. Sí, exacto. Pero
¿Tienen amigos del kinder todavía ustedes dos? Aparte de los sí, sí, tenemos otro que no hace parte de la banda, pero hizo parte como de todo el camino, que se llama David, pues que también... Ay, vea, se llama David. Nuestro, bueno, David amigo, tiene un amigo tan... Finalmente, pues, a lo que iba es que ha sido como el valor de la amistad lo que a nosotros nos ha permitido seguir adelante, pues, y como nunca ponerle reparo al peso que es tener una banda de rock en Colombia tantos años, que de pronto muchas bandas se desgasta la amistad, claro. Cambian los planes, o pelean en los objetivos, ensayos, en los conciertos, entonces se desliga. Nosotros hemos podido, a través de nuestra amistad, como matizar todas esas cosas que irremediablemente también pasan, pues, porque también hay problemas, también hay discusiones, también hay desacuerdos, también hay desencantos, exacto. Pero hermano en la casa, no vamos a pelear nosotros, ¿sí o no? Pero amigos en el kinder, en la escuela, en el colegio, en la música, ajá. Amigos también en el deporte, la gente que va al estadio cada 8 días, hablemos de esa relación entre la música de Tres de Corazón y el barrista y el fútbol. Bueno, desde los inicios, Pipe y yo éramos muy futboleros, pues en el colegio, como les dije, empezó todo eso, pues primero jugábamos fútbol, él es hincha nacional, yo soy hincha de Medellín, entonces ahí como que teníamos esa rivalidad, pero fue algo pues como natural de toda la vida que eso existiera. Y cuando formamos la banda y empezamos a componer las primeras canciones, yo había compuesto una canción que se llama Carnaval, dedicada pues como a toda la fiesta del fútbol y la pasión y todo lo que genera el fútbol pues como a nivel de folclore. Y yo se las mostré, en ese momento estábamos solo Pipe y yo, solo éramos Pipe, Jorge y yo, Julio llegó unos años más tarde a la banda y nos pareció pues que era algo muy, que nos salía de verdad pues como cantarle al fútbol, porque a veces pues cantarle a un deporte tan popular, no mucha gente tiene como ese... Como ese sentimiento a flor de piel que se note idóneo, exacto, que no quede forzado. Y que genere pasiones, que uno en realidad se emocione porque está en pleno de partido, exacto. La barra, la idea es que cante con ganas y como que meta ese golazo, golazo, señor gol. Exacto. O sea, ya habló Sebas mucho y yo estaba viendo aquí a Julio y cuando llegó yo le dije, Julio, cada vez que te veo, me acuerdo, a propósito de esos amigos del colegio o amigas del colegio, que les mando un abrazo porque todavía somos parceras, tenemos chat y chateamos todos los días las amigas del colegio, me acordé de mi noviecito del colegio. Se llama Julio César Osorio, tal cual como este hombre, María. O sea, tal cual, apellido incluido. El destino nos unió, Julio. El destino nos puso aquí para que vea cómo son las cosas. Vaya uno a saber, pues. Julio. Usted no sabe lo que está haciendo, pues, con esa broma. Usted, la verdad, no sabe lo que está haciendo con esa broma. Saludos a la novia de Julio. Saludos. Julio, hincha de quién. Julio, si estás viendo el fútbol. Programa, sí, tranquilo. Sí, sí. Ambos somos hinchas del Medellín. Ah, qué bien, yo también. Y para que les decore hoy. A ver, ¿Cuántos programas han hecho con este sofá? Me hago la pregunta. Por ahí pasaron, llevan más años que la banda. No, yo me he sentado varias veces en este sofá. Pero entonces ya te sientes como en casa. Ah, siempre, obvio. Siempre me he sentido como en casa. Estuvieras ahí. Y entonces Julio llegó a la agrupación y también se unió al combo de amigos y dijo, yo también aporto musicalmente, parchémonos, creemos y hagamos que esto perdure. Es que son como unos universos paralelos donde mientras ellos están jugando fútbol, pues yo también estaba jugando fútbol con los amigos y con todo esto y también haciendo música. Y de hacer música... Me encontré con Pipe y Pipe estaba haciendo, tenía otra banda también paralela, eso fue antes de Tres de Corazón, que él estaba con el Yahoo. Claro. Y yo tenía también otra banda y como de viajes y conciertos nos fuimos encontrando y bueno, y nos hicimos amigos. Después nos reencontramos años más, pero ya en el gimnasio, estamos allá bregando a ponernos un poco menos peores. Y... fuimos hablando de la banda. ¿Y mientras hacían qué? ¿Qué pesitas? ¿Entrenaban pierna o brazo? ¿Mientras hacían qué hablaban? De las dos, pero más brazo. mientras comían un pastel de pollo en la cafetería, más bien, ¿no? Lo más bacano, aquí me entrena y luego la empanadita, y la gaseosa. Pipe estaba flaco en esa época, estaba sacando... ¿Cómo así? ¿Ya está gordo? Sí. Sí. Y entonces nos reencontramos y ahí empezamos a hablar, el grupo, hasta que una vez me dijo, vení, miremos a ver qué pasa, pues, y con Tres de Corazón empezamos a trabajar y desde eso ya pues, llevo como 15 años prácticamente. Julio entró en el 2007.
Entré en el 2007. 15 años, 15 primaveras. 2007, van a celebrar también. Celebrar las 15 primaveras y, los 20 años de... Este año cumplimos 20 años. Este año, 20 años. 20 años de Tres de Corazón. ¿Qué han pasado en esos 20 años en la transformación de la banda y sobre todo en la escena rockera colombiana, en el público, en la audiencia y los fans de ustedes? Pero ¿sabes qué es bacano destacar ahí? Porque hay muchos grupos que dicen, sí, llevamos 30 años, pero no, iniciaron hace 30 años, pararon 5, pararon 10. Pararon 25, pararon 25 y volvieron a reunirse. Llevan 30 años y pararon 25. Eso es un comentario. No nos vemos hace 25, pero llevamos 30 años. Eso es un comentario. Sí, porque Tres de Corazón es un grupo muy juicioso como en el emprendimiento, en trabajar, a ver, si hay que madrugar. Muy juicioso, y los integrantes del grupo también son muy juiciosos. No, es que tienen que ser. Hablemos de Challenge David. Challenge. De esos challenge de los amigos que uno dice, a ver, ¿qué tanto me conocen? ¿Qué tanto conoce al compañero? El más juicioso de Tres de Corazón, ¿quién es? Yo. ¡Ah! ¡Qué seguridad! Me mira a mí y me ¿ah? O sea, lo miras y te responde. Obviamente soy yo. Pues, pero es que estamos hablando de qué tipo de juicio. Sí, eso ya es un decir el más juicioso, depende en qué, pues. O sea, juicioso para qué. Juicioso para qué, exacto. Porque podría ser Jorge, pues, en el contexto, que Jorge es un tipo muy querido, Jorge tiene muchos amigos. Jorge no es juicioso en ningún contexto. Vamos a hacer preguntas y ustedes deciden qué sentido responde? Le dan. Ah, bueno, listo. En el gimnasio, juicioso en la música, juicioso de niño bueno, listo, lo que sea. Va. Solo dicen quién. Va. Se señalan, listo. No responden. Él. Listo. Ok. El más churro, guapo, bombón de esta banda. No, el manager será. No. ninguno lo ha tenido. El más rompe corazones. Yo. Ay, no, pero o sea... El más impuntual. No sé, pero esa pregunta no me la pueden hacer a mí. El más impuntual, yo. El más impuntual, Jorge. Julio. Julio. Julio y Jorge se dan El más bravo, el más enojón. Pipe. Es que no es bravo, es una dictadura. Es el bravo. El papá del combo. No es el más bravo, es el bravo. Sí. El más supersticioso. El que hace un rito para que no llueva. Jorge. Hasta se hizo una limpia en México. Sí, Jorge. Con unas flores y unos humos ahí extraños. Y unas velas. El más celoso. El más celoso, güey. Sebas. ¿Yo? Sí. ¿Con qué? O sea, rompe corazones y además... ¿Yo con qué soy celoso? Sale ajusta. Yo no sé, Sebas. No, yo no sé. Esa pregunta no la hace responder. El más celoso, no, yo creo que Pipe también. Bueno, ¿a quién es más probable de todo el combo que puedan meter a la cárcel? ¿Cómo? ¿A quién es más probable que puedan meter a la cárcel? Por cualquier situación. Yo creo que a Jorge. A Jorge se las achacan todas. No, el más amoroso. Yo. Julio está pensando. No, el más amoroso yo soy creo yo. Que soy yo. Cuando yo entré, de los primeros ensayos, esos tres eran balas o volaban zapatos. Y yo ahí, muchachos, calma, tranquilo, venga, Trina, escuchemos los puntos de vista. Fui un polo a tierra ahí para que no me mataran estos desgraciados. El más dragón. Yo. O sea, todas las va a ganar. Sí. Yo voy con el más dragón. ¿Cuál es más probable que se enferme porque bebe mucho? Jorge. Jorge. Jorge vive enfermo, pues. Por todo. Toma una cerveza y vomita hasta la primera comunión. No. Nos vamos en una van pues a tocar a Barbosa y ya está María vomitando. Pasamos Nikia y ya empiezas. Amarillo. Sí. Eso parece charlando, pero es verdad. ¿Quién es el más probable que se pueda conseguir una sugar mami? Yo. Mentira, yo no sé, cualquiera. Por algo lo miré. Obvio. ¿Quién quiere más? Mentira, Julio. Julio es más de corte. Sebas tiene un corazón muy grande. El corazón de Sebas es inmenso. ¿Quién es el más querendón de la banda? ¿Quién quiere más a sus amigos? O tampoco. O sea, a Jorge solo le dejan lo malo. Y ahora a Pipe todo lo malo. Lo bueno lo repartimos aquí. Ah, pues para algo estamos aquí, ¿no? Ah, sí. Ah, y el más rockero de la banda. Yo. Todos. El ganador, señoras y señores.
Levante pues la mano con ganas. Soy ganador, no, pero ¿quién es el más rockero? Sí. Nos vamos a ir para un corte. Regresamos con afán. El más rockero de todos. Enfoquen a Sebastián. Gracias. Me gustó la trompa. Jeca es nuestra coordinadora, ella es la más animada de este combo, que está feliz cuando comienzan y retomamos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Si no sabían, visto este programa, se llama Hagamos un Show y es todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos hoy con los dos representantes de Tres de Corazón. Tenemos los invitados que de rock son explosión. Aunque hoy vinieron dos, esto es Tres de Corazón. Tenemos a Sebastián Mejía y a Julio César Osorio, señoras y señores, aquí demostrando todo su talento, contándonos algunas incidencias, riéndonos un poco de todo lo que han vivido como amigos en estos años. Y ahora vamos a ver cómo trabajan en equipo, porque llevan mucho tiempo de amistad y de compromiso y de agrupación. Entonces, yo tengo aquí un bate que bate el chocolate para que ustedes lo cojan. Por favor, si me ponen de pie, Baby, a ver, colabore con la causa. Vamos a tener esto y vamos a desplegar este espectacular papel color café sobre el suelo. Pam, param, pam, param. Para tener la oportunidad de que ustedes, como pueden observar, dibujen con este marcador color verde. Vea pues la específica, sí, para que me pongan cuidado. Cada uno cogiendo la puntica. No, pero mostranos vos primero. No, tenemos que dibujar algo. Pillen pues en pantalla, muchachos, ese logo que es famoso. Todas las ese logo tan bonito que hay en ese televisor. Pueden ver allá. Eso es lo que vamos a hacer en esto. Pues, pero solo el 3, pues. No, obvio no. O sea, tenemos que escribir 3 de corazón. Vamos a hacer eso. No, pero se acabó. Arranquemos con el 3. Arranquemos con el 3. Arranquemos con el 3. Se acabó el programa. Arranquemos con... Ay, mira eso. Vamos a hacer... Entre los tres, yo me turno con David, vamos a apoyar a este equipo. De una. Yo hago cuatro uno, de corazón. Yo hago un pedacito, una rayita y tú haces otro. Yo hubiera dicho una. Antes de tomarme y me tomar la pastilla del parque. Tienes que dejar más. No. No, oh, my God. La sacaron del equipo. Vamos a hacer suave con la cosa. Entonces, la idea es que nosotros con cada uno de los extremos tengamos mucha coordinación, compromiso y entrega para hacer ese logo tan hermoso que vemos allá en pantalla. Que esto lo bajaron de YouTube, que está esta dinámica. Está muy raro. Hágale pues. A ver, pues, entonces yo les voy diciendo qué hacen. Todos pero un poco más a la izquierda, porque entonces, yo los dirijo desde aquí, más hacia Sebastián. ¿Vamos a hacer el logo para allá o el logo para acá? O sea, vamos a hacerlo. ¿Qué diga? Vamos a hacerlo así. Listo, entonces para acá. ¿Cierto? Ok. O hacia la cámara. Se dio duro, se evitas ahí con la caída. ¿Cómo? ¿Hacia la cámara? Hacia la cámara, o sea, con el 3. Ah, ok. Entonces así, tin. Ajá. Para allá. ¿Cómo es ese? Quedan 20 segundos, ya la pantalla. ¡Ay! Listo, entonces. No, yo hago los puntos y los unimos más bien. A ver, pues. Esteban, ¿por qué no? No cuadra. Es que ¿cómo hacemos, pues? Es que ¿cómo hacemos? Así. Yo le explico. ¡No! No sé qué. No, pues. No, la idea es que la unamos los puntos. Entonces yo creo que esta la coge... Venga, pásenme, Julio, esa. Yo creo que tenemos que voltear. No, pásenme ustedes, a ver. No, Dios mío. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Eso ahí. Eso, vamos a verlo. Vamos a verlo. Bájelo ahí, bájelo. Baje. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ya cuando íbamos a llegar. Ya cuando íbamos a llegar. Así son los ensayos de la banda. Vamos a llegar y sale tu hermano. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Última oportunidad. Vamos, pues, vamos. Ay, Dios mío, ponele ahí, a ver. Dale, David. Ponelo, pues, David. Espera, hay que amarrarlo porque... Póngale, váyanme hablando, muchachos, mientras lo hacemos de Cantos de Amor y Libertad. Es el nuevo... Bueno, Cantos de Amor y Libertad es el disco más reciente. No es nuevo porque salió en el 2020, en plena pandemia. Un disco que habíamos empezado a producir antes de la pandemia, obviamente. Ahora vamos a correr hacia mí. Muy bien. Pero baje más que tenemos... ¿Bajo más? Eso. Hasta abajo. Ahí. Déjalo yo. Muy bien. Vamos. ¡Ah! ¡Pero no pintó! ¡No puede ser!
Vamos, vamos. Abajo, eso sí. Listo. Se puede. Ahora yo para acá. Equipo, gordi, ah. Pero baje más, gordi, baje más ese Sebas, baje más el... No, pero... ¿Este puedo? ¿Qué? Dale. Dale pues, dale pues. Pero coja la puntica, Sebas. Julio, la puntica no más, mi amor. Ya la me olvidó lo que ya... No, o sea, la puntica, haciendo, eso de la puntica no más es más bueno, mentira. Mientras pues, Sebas y Paola están con la puntica, hablamos de Eterna Juventud. Hablamos con él, hablamos de ese disco, Julio, que... Bueno, Eterna Juventud fue ver, el segundo barriguita. Sencillo del hablamos álbum, ahí. Pero marica, vale. No me puedo concentrar. Nos ponen a hacer esto, es que van a hablarnos del nuevo disco. ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? Por Dios. Comprobado que no pueden hacer más de una cosa. Bueno, no, es un disco que hicimos en pandemia, tiene unas canciones muy bacanas. La barriguita, Lo pueden comprar. Bájelo más, baje más. Tírelo más para el piso. No, o sea, más hacia el piso. Eso. La puta. Pero, o sea, lo estás levantando del piso. Sebas, mira, tenés... No, no, es que ustedes no sé, ustedes no conocen el logo, entonces, ¿qué es que están haciendo, mira? ¿Qué es eso? Una barriguita. O sea, acá teníamos que hacer era... No, pero es que mira, vos tenés la tira así, tienes que bajarlo, estás en el aire, baby. Eso, vamos, otra, hagamos la barriguita solamente entonces, ya hay que la letra, nos quedamos aquí 3 horas. Listo, sí. Barriguita. Yo les dije. Vamos por barriguita. Bueno, a la pues del disco, Julio. Esperamos por barriguita. Baje, baje. Eso. Barriguita, vamos. Hay alguien por allá diciéndonos algo. Vamos, barriguita. La gente está haciendo una burla en la casa. ¿Cómo es que se hace eso? Oye, no, pero pues, no, o sea, lo más importante es poder poner la punta del marcador hágale en la pues hoja. Con la mano, hágale usted con la mano. Vamos a dejarlo porque no nos dio. 3, barriguita. No, ahí es la barriguita. Ya. Parece un 3. Árbol de Navidad. Sí. Ah, ya. No, es que era así. Estamos como a 49 de diciembre. ¡Eso! Vamos para el sofá. Bueno, ni hicimos el 3 ni les contamos la historia del disco. No. Pues qué tremendo. Me encanta. Momento, ¿eh? Me encanta porque ustedes pelean. No, obvio que podemos hacer varias cosas al tiempo. Y comprobado que no. Ay, qué rico. Eterna Juventud, un homenaje a esta ciudad de los años 90. Sí, o sea, Eterna Juventud es como un recuento. Es inspirada un poco como en mi niñez también, en el barrio San Javier, allá donde yo crecí, específicamente en la Nueva Andalucía, que es una agrupación ahí al lado de del centro de salud. Y es un homenaje también como a nuestra infancia, pues a todo a cómo conocimos el mundo en esa época. La ciudad era otra, había una realidad pues como complicada con todo esto del narcotráfico, y nosotros crecimos viviendo esa Medellín, pero un poco aislados, porque estábamos pues un poco aislados de todo lo que pasaba en la ciudad, y allá existía como otro planeta que nosotros creamos alrededor de canciones, de jugar fútbol, de montar bicicleta, de ver de a los vecinos de rumba, exacto. Entonces, exacto. Y hablanos de Cóndor también, Sebas. Ah, bueno, Cóndor es una canción muy bella, Julio, si querés hablar vos. Cóndor es el penúltimo single que sacamos de Cantos de Amor y Libertad, es una canción que sacamos, sobre todo el video, en el marco de todo lo que estaba ocurriendo en el país con tanta protesta y con tanta, digamos, polarización. Polarización, ¿no? Exacto. En ideologías y en todo esto, y pues cuando finalmente todos somos hijos de la misma patria, todos queremos lo mismo, todas las mamás quieren alimento para sus hijos. Entonces, básicamente es una canción que habla de esas tristezas que ocurren diario en barrios, en poblaciones, pero es más un canto como de unión y de libertad, pues que... 20 años no se celebran todos los días, todos los años. ¿Cómo se van a celebrar estas 2 décadas de historia? Bueno, nosotros... En este 2021 que pasó, estuvimos trabajando muy fuerte en la producción de un disco que vamos a sacar, que además va... O sea, en realidad es un disco que viene incluido en un libro. O sea, lo que la gente va a comprar es el libro de la historia de los 20 años de 3 de Corazón, que tiene un disco en el cual se reúnen como canciones clásicas vueltas a interpretar con invitados, pues artistas que admiramos y que hemos conocido a lo largo de estos años, pero las versiones están adaptadas
al género de los invitados. Entonces, hay cantantes de tango, entonces hay un tango, hay música latinoamericana, hay reggae, hay ska, hay heavy metal, hay death metal, o sea, hay varios géneros. Y además hay una canción nueva, pues, que también va a ser como un homenaje a nuestros seguidores. Se nota. ¿Y cómo les va con las manualidades y el dibujo? No, a mí me va muy mal. Muy mal, la verdad. Con tantas noticias tristes que hay en la humanidad, necesitamos más cantos de amor y libertad. ¿Cuál de las dos te trobas? ¿Cuál de las dos? ¿Tú preparaste la trova? Yo preparé la trova. A ver, la trova que preparó Sebas. No, pero espere, pilas, esta trova es para todos los jóvenes que los esperamos en marzo en nuestro festival Carnaval Fest, que después de tanta lidia lo vamos a poder hacer. Ay, fue madre. Pilas, pues, muchachitos, pilas con el festival. No se queden sin boleta para ir a Carnaval. Chao, chao. Allá acabó. Feliz fin de ya. Qué tristeza tan infinita.